Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y estoy haciendo un pequeño experimento con una cámara que tengo de cuando fui a Japón en el 2011, por lo tanto es un poquito viejilla y la calidad de imagen seguramente sea muy baja, pero es lo único que puedo utilizar ahora para grabar vídeos, así que si me lo perdonáis, voy a intentar jugar la copa, a ver si no se crashea o si espero que el formato sea compatible con el editor de vídeo que tengo y después me las tendré que ver yo para encajar el vídeo en sí mismo con la grabación de la cámara. Y ahora sin más dilación, vamos con la copa. A ver. Este es el mazo de Vampírico, ese que os mostré que está tan roto. Yo lo estoy jugando en una versión un poco más barata, porque me he metido un Flauros más en lugar de la legendaria que hace falta. Hay otras versiones en las cuales se juega más destinado a hechizo en lugar de la legendaria. Pero es una versión que requiere bichos en mesa. Esto no tanto, esto cuando la juegas a ella ya cumple la función de matar a un bicho y entonces avanzar. Vamos a ver contra qué me enfrentan. El primero es un máster que fue Gran Máster en Wonderland Dreams. Dracónico. Tengo una mano bastante buena. Pero la barda esta no me convence. La voy a quitar. Tengo muchas cosas de turno bajos. Es posible que me toque esto, la creyente. La creyente que te toque en turno inicial es muy buena. Porque tú la dejas caer y ya en el siguiente turno, si no te la han matado, puedes hacer un daño brutal hacia ti mismo e invocar a un Flauros, esa carta que me acaba de tocar en la mano. Necesito ahora otra cosa que me haga daño. Si la consigo, puedo meter un Flauros. No juega nada, algo habitual en Dracónico. Perfecto. El Flauros, como veis ahí, requiere de que me haga daño 4 veces. Entonces, la primera es pegándome con ella. Ahora la ciudad siniestra, jugarla para que me haga daño a mí mismo. Y ya me curaré un montón después. Porque ahora me voy a hacer bastante daño ese turno. Entonces tengo que curarme. Otra ciudad normal. Que me hace un punto de daño. Y aquí. Ya tengo un Flauros en juego. Aunque ahora que lo pienso, debería haber jugado primero el tesoro de familia. Y haberlo matado el vampirito con ella. ¿Cómo se nota que no juego esto? Me pega la cara de uno. ¿Y qué más? Oh. Vale. Ah, ha perdido su presencia en mesa, pero a cambio me ha matado a un Flauros. Y ahora me sobrecuro. Yo he salido perdiendo en este trade. Sigo haciendo daño. El problema es que ahora no tengo capacidad de hacerme 4 de daño. Por lo tanto, no entraría el tercer Flauros que tengo. Cosa que no penséis que es bueno tener tanto Flauros, ¿eh? Simplemente yo no tengo la legendaria. Y ahora pues estoy pensando en jugar al ataque de la noche, por el hecho de ponerme murcielaguitos. No es la mejor opción, pero bueno. Es posible que hubiera sido mejor jugar a la garra y jugarlo normal, para hacer un punto de daño. Y ya está. Vale, Roy. Ahí consume todo el turno. Y a ver qué hago yo. Regalo de familia, garras. No tengo para invocar otros Flauros, por mucho que quiera. Puedo jugar a un Flauros de forma natural. O puedo matarle a Roy y pegarle a la cara. Vamos a hacer las cosas a la vez. Y ya estaría. Tengo que conseguir más daño a la mano. Pero claro, ahora seguramente me limpia la mesa. Filene. Vale, Filene en el turno de evolución es limpieza de mesa. Eso está más claro que el agua. Vale, me curo. Y entra un murcielaguito. Mira. Y así me hago bastante daño ese turno. Y además me la puedo cargar.
Si ves que miro mucho a la cámara es porque no me fío de esta cámara. Hace demasiados años que está en un cajón. Así que si me lo permitís. A ver. Y ya está. El regalo de familia no lo voy a jugar. El problema de este mazo es que depende mucho de que robe las cosas apropiadas. Porque ya veis, descargas la mano muy rápido. Esa es una parte que no me gusta de este mazo. Vale, rampea. Draco Serpiente. Esta cosa es muy molesta, pero muchísimo. Que ahora sufre daño, y como ha sufrido daño, fijaros lo que hace. Sale otra más. Y así está al infinito. Es una maldita locura ese bicho. Ahora me veo obligado a jugar a esta Mira, pegarle al que está evolucionado y con la otra matar al otro. Eso o ir directamente a la cara. Pero claro, voy dependiendo de que me toque el dragón. El murciélago es el. Si me toca el murciélago, estoy bastante jorobado. Ya está. Esta partida está perdida. No solo porque acaban de ganar todos un montón de daño, sino que si la evolución ahora ella, se va a curar de 5. Y yo no tengo opciones de matarla. Madre. Le va a salir otro Draco Serpiente de ese. Uf. Nada, estoy perdidísimo. Yo flauro. Empezamos mal la copa, ¿eh? Con el mazo este hiper roto y estoy perdiendo, pero muy fuerte. Tiene ahora mismo 10, 13 daños, más lo que se saque de la manga, puede matarme ahora, muy fácilmente. Hace la haka, ya está. Hace la haka que lo tiene desde el principio, que le ha costado 7. Bueno, ante estas cosas no se puede hacer nada. También me ha salido muy mal a mí y muy bien a él. La cosa que ya os dije en el otro vídeo. Vamos a ver. Segunda partida. Tenemos que hacer un perfect ahora. Solo son 4 victorias consecutivas. No pasa nada. Peores cosas hemos hecho. Pocas veces. Pero peores cosas. ¿Sabéis lo que más me va a rayar a la hora de editar esto? Que el audio lo estoy pillando por los cascos. Los cascos van al ordenador. La imagen va por la cámara. Y eso va a ser un caos. No me he fijado que lo era. A ver. La Zibia esta. Tener la mano inicial no me gusta nada. Fuera. El pacto de sangre sí que me lo quedo. Necesito que me toque la sierva ahora. Vamos. Bueno. No está mal. No está mal. Lo malo que son. Coste 12, el coste 12, el pacto de sangre. No podría hacer hasta turno 4. Y eso es muy, muy difícil. Y tengo el murciélago. Vamos con el ciervo. No tengo otra. Es que parece muy potente, pero es que también tienes que gastarte 4 cosas que te hagan daño. Eso equivale a toda la mano inicial si lo haces en turno 1. ¿Y después qué? Como te limpian, estás jorobado. Mira, espada del serafín, estaba preparado para hacerlo. Pero ahora sí que lo puedo hacer yo. Pacto de sangre, más todo lo demás. Y mira, tengo la sirvienta a la mano. Flauros ya entra en juego. Y sirvienta mismo. No sé. Me lo mataría el murcielaguito. Pero bueno, si ya muere, le hace un puto daño en la cara. O sea, siempre sale bien. Es más, tiene que matarla cuanto antes. Porque si no, son cargas que le están metiendo al murciélago. Que todo se ha dicho. Si entra un Flauros desde el mazo, mínimo, mínimo, el murciélago va a pegar de 4. Porque es el daño que te has hecho. Lo único malo de hacerlo así es que
Has usado los amuletos de coste cero por coste cero. No te vas a curar con ellos. Eso es la cosa con la que hay que estar bastante pendiente. ¿Lo Wayne? ¿Quién juega a Lo Wayne en el mundo real? ¿Qué es esto? A ver, ahora voy a robar una salvajada. Otro murciélago, en serio. Puedo jugarme el pacto de sangre y el siervo de lascivia. O con la garra matar a Lo Wayne. Aunque su siguiente turno es de evolución. Me va a matar a Flauro si él quiere. A menos que tenga que escoger entre uno y otro. O no. Vamos a matarle a este. Es que claro, es muy difícil. No me gusta hacerme daño a mí mismo. Lo sabéis mejor que nadie. Toda la cara. Solo se puede curar con la legendaria de el Heraldo del Hambre y con... Ay, ¿cómo se llamaba? Lady Grey. Pero ya está 9 vidas. Y el murciélago está creciendo rápidamente. Como llega al turno 7 ya le gano. A no ser que se empiece a curar como un loco. Yo también puedo curar. Y estoy a 11 vidas. Ese es un pequeñito problema. Estoy a 11 vidas. Pero como estamos hablando de nigromante y no de imperial, pues... Ya sabéis, los mazos que le van mal a este son tanto imperial como... Rúnico, los que van a daño directo, si, por el hecho de bajarte vidas y por el hecho de defenderse de ellos, pues clerical. O... No, clerical o... Dimensional. Bueno, mira, ahora me curo. O me pega la cara. ¿Qué haces? ¡Qué cabrón! Le ha quitado las habilidades, no puedo curarme con él. Pero mira, lo puedo descargar a otro Flauros y ya está. Ha gastado todo el turno en hacer esto y una evolución. Lo malo que sabiendo que tiene esa carta no voy a evolucionar a Flauros. ¿Sabéis que si evolucionáis a Flauros te curas de 2 más? O sea, te curarías de 5 al morir él. Pero teniendo la carta que le quita las habilidades... lo siento, pero eso no lo voy a jugar. Si tal, en el turno que yo ataque, sí que lo haré. Que está a 8 vidas ya. Lo que sí me gustaría curarme de algo. Ponme algún bichito. Ahora mismo entiende que matármelos, porque si no yo evoluciono al murciélago y ya le gano. O cualquier cosa. Evoluciono a cualquier cosa de las que tengo en la mesa y ya le gano. Tiene que matarme algo en la mesa. Vale, me curo. Ya tengo 14 vidas. Y Lady Grey. Se va a curar de 3. Me aleja bastante del punto de muerte. Pero tengo dos murciélagos, por tanto en turno 8 sigo ganando. Siempre y cuando le mate a esa Lady Grey. Lady Grey es mi problema ahora. Tengo que usar el pacto de sangre. Solo con la creyente no le mato. Oh, sí. ¿Veis por lo que me gusta más la legendaria? Porque con la legendaria te fumas a los rivales. Literal. Brutísima. Te cargas a quien quieras, siempre y cuando te hayas hecho más de 7 daño. Cosa súper fácil en este mazo. Y... No, la creyente, la creyente. Yo voy a evolucionar a este, soy tonto. Y ya los murciélagos pegan el horror. Y es que lo bueno es que ella pega de por sí. Pega de 2, sí, es una mielecilla. Pero es que te ha costado 3, ¿qué más pides? Por coste 3, matas a un bicho y gana más 1. Y encima, crece. Es que es una brutalidad. Era un Highland. Me estaban jugando un mazo con este bicho, con el Omen 01. Es que te mereces la muerte. ¿Le das de cuánto pega el murciélago? De 9 creo que pega. ¿Ves por lo que es estúpido este mazo? En turno 7 le he pegado de 9 bajando un bicho que es un 5-5. Yo no tenía otro en la mano. Brutísima. Oye, una misión. ¿Cómo me gusta cómo se ríe esta cabrona? Está súper loca. A ver si la escuchamos reírse 4 veces. Ya va una.
Mira, tengo. Estoy pendiente a las dos pantallas del ordenador y a la cámara. Al monitor extra baja resolución que tengo aquí, que es el secundario, al portátil súper reventado y la cámara del 2011. Y todo esto, que veis que estoy a oscuras. Se me ha fundido la bombilla. ¿Quién diría que trabajo y cobro y me pago el alquiler de internet? También tengo que comer. A ver, rango A. Yo tengo una teoría que es que cuando te enfrentas a alguien de menor rango que tú, ten más miedo que si es al revés. Oh, mira, qué buena mano. Porque eso indica de que si te han enfrentado con él, tiene una racha muy buena. Y una racha muy buena en lo que fijas el mazo, puede implicar de que esté ahora mismo con un mazo muy roto, o sea, una Smurf, o simplemente tenga su día de suerte. Tengo más miedo de jugar contra gente de menor rango que yo que contra Grandmasters. Sinceramente. Por experiencia. Siempre me han demostrado que son mucho más difíciles las partidas. Oh. El escorpión me vendría mucho mejor ahora. La ciudad siniestra me haría mucho daño, pero no podría invocar a Flauros. Así sí. Pego de uno con ella, de uno con el escorpión. Y necesitaría otra cosa más que me haga daño. Ya empezamos con esta. Otro escorpión. Le voy a matar, está clarísimo. Esta no la quiero en juego, para que se esté curando todo el rato. ¿Barda o escorpión? No queda mucho tiempo para la evolución, entonces el escorpión tengo que jugarlo ya. Y la creyente misma. Siguiente turno es más que probable que invoque un Flauros. Pero más que probable. Lo único que tendría que eliminar algo de mi mesa. Berserker. Curioso. Vale, pues lo que tengo que hacer aquí es. Uno de los míos tiene que morir. Y seguramente va a ser una sirvienta. Sirvienta. Otra sirvienta más. La ciudad siniestra me hago 4 puntos de daño. Los escorpiones pegan, me hacen 2 puntos de daño más. No me curaré a full, eso está claro. Y ahora el pacto de sangre. Y así robo. Después tengo la barda para seguir robando. Y tengo otro pacto de sangre. Me he hecho una salvajada de daño. Esto duele más que haberme jugado una Belfegor. Fijaros, tengo 7 vidas. En turno 4. Maldita locura. Siempre me estresa las partidas cuando juego vampírico. Soy un jugador de control. Ya empieza a curarse. Bueno, lo bueno es que la demonio del ojo maldito que tengo en la mano ya pega bastante. Prácticamente puede limpiar cualquier mesa. Vale, me curo un poquito con ella. Y otro poquito ahora me curaré. Oh, eso me gusta. Pero tengo que matar a Lady Grey, porque si no es posible que me mate a un escorpión y no quiero. De 9. Ya tengo 9 veces cargado. Tengo que hacerle daño a la cara. A lo mejor el pacto de sangre, jugarlo antes, me viene mejor. Así tengo más opciones. Con 3 manas de evolución. Mira, tengo a Pyra. Qué pena que no tuviera Viro antes. Pero mira, con Vira. Vale, ahora, aunque haga daño, no me afectaría. Y los escorpiones me han hecho daño de cero. Pues mira.
Y está bastante protegida porque es muy difícil ahora que me la pueda matar con el mazo suyo. En turno 5 es muy complicado que me mate una Vira. Y tengo ya la Heraldo en la mano, más el murciélago que ya pega de 12. Es una maldita locura. El murciélago pega de 12, más ella que entra pegando de 2. Ah, mira. Perfecto. Me va a matar el escorpión. Exacto. Porque no pierde ella, no pierde vida. Vale, pues esta se la cargo. Que ha gastado una evolución y advierte a un bicho muy importante. Y una barda mismo. Muchísimo daño. Y ya está en franja de muerte. Tampoco creo que pueda limpiarme toda la mesa. Cosa que es lo más importante que veo ahora mismo. Lo único, si juega a Lady Grey y la llega a evolucionar, que entonces podría tener alguna posibilidad. Ahí está, Lady Grey. Pero no tiene opciones para matármelo todo. Haciéndolo así, no tiene opciones. Porque ella no me puede matar a Vira. Oh, pero así sí. Así sí que puede hacerme bastante daño. ¿A Vira? ¿No me mata a Vira? ¿Quién es la que más daño tiene? Pues creo que ya está. 12 de daño de aquí, más los 4 de mira y se acabó. Muy bien. Bien jugado. Como me gusta cuando se ríe la tronca. Está loquísima tanto en el juego de Gran Blue como en este juego. Es un personaje adorado por todo el mundo. Y se lo merece. Su historia mola bastante porque está súper loca por Catalina. Contra un B. ¿Veis lo que os digo? Ahora contra un B. No está mal la mano. Si tal las garras afiladas no me convencen. Así que fuera. Estaba mejor antes. Aunque la puedo jugar por atajo de 2, pero... Voy primero. Hacemos turno. Puedo hacer cositas. Necesito otro amuleto de esos o otro regalo de familia. Ah, me viene el tonto. Vamos a jugarlo. A menos que tenga presencia en la mesa. Y él, si pega, me cura. Así que también puedo cargarme casi cualquier cosa que él juegue. Oráculo de dragón, está rampeando. Vale, es un turno en blanco para mí. Me voy a curar ahora por completo. Y ya está. Bien, Flauros dentro. Pacto de sangre. Vale, tengo un montón de garras afiladas ahora mismo. Y... ¿Le mato al murciélago? ¿O le pego a la boca? Si le pego a la boca, me curo. Que quitarle el murciélago me ayuda bastante. Se queda con uno de vida, ¿eh? Siempre puedo utilizarlo más adelante. Tiene ahora mismo dos objetivos en mesa. Y yo voy a curar. Yo voy a robar dos cartas. Me ha hecho bastante daño. Contra dracónico, eso nunca viene bien. Porque a la hora de alejarse la partida hacia el final de la misma, ellos llegan antes y pueden jugar a los bichos con asalto tan potentes que tienen en late. Y recordemos, aquí el problema es que tienes es cuando te juegan gente con asalto. Y los bichos con asalto más potentes que hay son los de Dracónico. A ver qué hace. Turno 4. Aún no tiene la evolución.
Ya está cargado de 5. Oh, qué cabrón. Me ha limpiado toda la mesa. Eso me ha dolido mucho. Oh, mira, el murciélago ya. La barda y a la boca. Lo bueno que tiene jugar contra el dracónico ahora mismo en rotación es que todo daño que le hagas, daño que se queda. A ver qué juega. Lo más doloroso que podría jugar. No me lo ha jugado bien. Bueno, con esto me lo puede matar. Si tiene el hechizo de daño, ahí está. Bueno, me curo. Lo puede evolucionar y matarme a la barda, eso también es cierto. Pero en tal caso, se quedaría a 3 de vida y las cadenas me saldrían perfectas. Vale, todo marcha según el plan. Mira. Bien, me ahorro el daño de las cadenas. Puedo hacer dos cosas, evolucionarla y pegarle a Roy con ella. O gastar las cadenas, o gastar incluso las garras. No, mejor así. Sería mucho más de worse las garras, pero es que tengo 3 garras en la mano. Ahora mismo son 9 daños que puedo pegarle en un turno y está 13 de culo. Como se descuide, le puedo matar solo a garras. Es que 9 daños por coste 6, que ahora es el turno 6. Origen de la leyenda y... Pues mira. Voy a jugarle a la demonio. Espera, ¿no? Sí. A ver, son 4. Acabo de hacer mis letal. Todo por haberla dejado caer en la mesa antes de que tiempo. Podría haber gastado todas las garras de afiladas y ganarle ya. Ya ha perdido. Pero no estoy contento porque he hecho mis letal. Sí, me la mato. Nah, se rinde. Turno 7, está a 9 vidas. Sabe que ha perdido. Tema que no puedo estar contento, he hecho un Miss Lethal. En lugar de haberla jugado a la demonio del... Y una caricia a ella. En lugar de haber jugado a la demonio, te haber jugado a las 3 garras y ya está. Bueno, a ver si me redimo con la siguiente partida. Vamos bastante bien. Todo se ha dicho. Vamos muy bien. Imaginar que después de todo el parapostío que estoy haciendo, no se queda grabado el audio. Entonces ya sería la rehostia. Otro A. Pero este es imperial. Ay, murciélago en la mano, fuera. Escorpión, impacto de sangre. Uf. Me ha salido bien. Me ha salido bien. Tengo una carta de coste 0. Puedo hacer turno 2 escorpión. Turno 3 impacto de sangre. Más eso. Más pegar con escorpión. Y si me toca la sirvienta, ya sería la leche. Necesito la sierva. No, pero tengo otro. Vale. Turno 2. Escorpión. Y turno 3. Pegar con el escorpión y hacer todo el combo. Está bien. Voy a robar una salvajada, eso es cierto. El problema es lo dicho. Estas cosas. Tiene asalto. Es un mazo entero de asalto, seguro. Mira, otro escorpión. Tiene que sobrevivir. Si sobrevive el escorpión,
Puedo invocar a Flauros. No me lo mates con un hechizo, por fin. Este escorpión que no se veía nunca. Baltz. Supongo que se habrá cogido la bala verde. La bala. Ay, ¿qué digo bala verde? La bala negra. Vale. Sería pacto de sangre. Pegar con el escorpión y cargarme a Baltz o al otro. Ahora mismo tengo la duda. A ver, esto, esto. Bajamos a Baltz. Y la sirvienta. Vale. Tengo más evoluciones que él y voy a evolucionar el siguiente turno. Así que tengo una ventaja estratégica en ese sentido. Y ya me he hecho bastante daño. Muchos están pensando. No puedes evolucionar, tienes que depender ahora mismo de hechizos o de asaltos. Con lo que tienes en la mesa solo me puedes matar a la sirviente, te comes un daño. Y Flauros te pegaría de 5. Yo puedo evolucionar, así que tengo para eliminar lo que sea con el escorpión. Lo malo es que tengo 13 vidas ya. Puedo intentar olvidarse de mí y pegarme a la cara y depender todo del asalto, o puede intentar defenderse de lo que tengo en la mesa, que es el Flauros, que es el mayor problema que tiene ahora mismo él. Yo voy a llenarme la mano este turno, así que tengo un montón de posibilidades. A ver, sea lo que sea, decide. Haz algo. Hola. Se ha desconectado o algo. Ok. Pues algo me dice que voy a pegarle todo la cara. Pero, ¿con qué? A ver, si algo me hago un puntito de daño. Escorpión. Y ahora evolucionar al escorpión. Para hacerme otro punto de daño. Pero claro, si hago todo esto, me invocaría un Flauros y se perdería. Así sí que puedo. Si mato al murciélago, ella muere, deja el hueco y viene el Flauros. Acabo de pensar en que iba a entrar un Flauros cuando tengo otro en la mesa. No, me curo. Madre mía, estoy espesísimo hoy. Vale, la bala. Y esta entra, pero no ha gastado maná. Me tiene que funcionar. Vale. Está jugando fatal. Ostras, de 8 ya. Puedo evolucionar el murciélago. Me sobran evoluciones ahora mismo. Es que tengo ya a la lasciva cargada. Ella va a matar a cualquier cosa que esté en la mesa. Tengo unas cadenas también. Y en 2 turnos se ha muerto él. Qué maldita locura es este mazo. Aún jugando medio dormido puedes ganar esta partida. 3 manas en matarme un murciélaguito. Le quedan otros 3 para jugar. ¿Va a cacha? ¿Por qué?
¿Por qué juegas eso? Es malísimo ahora mismo. What? ¿No? Y una barda mismo para robar más cosas. Pero ya ha perdido, es el siguiente turno. Le hemos dado mismo a este, que la tenéis bien contra el culo. ¿7 daños ahora? No, 5 daños ahora. No sé. Ya ha perdido, pero de calle. No puede curarse. Es imperial. Tengo en la mesa suficiente daño para matarle solo con lo que tengo en la mesa. Pues nada. ¿Qué más tengo? Ah, la demonio jugando a la por atajo. Tengo las cadenas, tengo la garra. Brutal. Aunque me mate a las dos de la izquierda, le mato solo con las cadenas y la garra. Sin jugar a los murciélagos. Este mazo, ya os digo, va a durar un mes desde que salió las cartas. Estamos a día tal. A finales de este mes explota este mazo. Démosle esos 22 días de vida. Pues nada, parece que va a estar otro turno ahí mirando al aire. Melissa. Lo siento, hijo mío, eso no te salva. Ahora la evolucionará para matarme algo, pero no te sirve de nada. Es súper buena, pero no como para ser una legendaria. O sea, siempre estuvo por debajo de las legendarias normales. Y ahora mismo te paso por encima. Y ya está. No voy a gastar el tiempo en matarte a esa. 8 de daño. Se acabó. Es que tengo que disculparme con él. Este mazo es demasiado estúpido. Turno 7 de victoria. Esto me recuerda cuando estaba en el Spawn of the Abyss que ganabas el turno 8. Al grupo A. He escuchado la captura. Esa la subiré en 5 minutos ahora a Twitter. Y nada, esto ha sido la copa. No, no me siento orgulloso de esta clasificación. Esa es la primera, todo se ha dicho. Pero es que es demasiado estúpido este mazo. Sinceramente. Van a nerfearlo. Tenedlo por seguro que este mazo va a ser nerfeadísimo. Y aquí está el mazo. Como veis, tiene turno 1 y 2, 9 cartas y 18 cartas. Vas a jugar siempre algo en turnos iniciales. Turno 7, si lo robas, lo robas. Vale, pero es que también tienes muchas mecánicas de ganar. Tienes muchas mecánicas de hacer el daño en sí mismo. Es muy, muy retarde. A ver, sí, voy a hacer dos capturitas más. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que se grabe con la cam y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta otra.